Se filtra video del hijo de Xóchitl Gálvez golpeando e insultando con palabras racistas y clasistas a meseros de un restaurante de la Ciudad de México y como represalia sale a lloriquear este junior tras haber arruinado la campaña presidencial de su madre. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más, para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues sí, ciudadanos, la campaña de Xóchitl Gálvez se acaba temprano. Todo esto gracias a un video filtrado del hijo de esta candidata sacando lo mejor de sí, insultando y amedrentando a personal de un restaurante en la Ciudad de México. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que estas filtraciones de los hijos de la candidata del Frente Amplio, PRI, PAN y PRD destruyen completamente sus chances de llegarle a los talones a la doctora Claudia Sheinbaum y veremos cómo es que salen a disculparse de rodillas estos juniors e inclusive esta candidata, la cual no ha tenido de otra más que esconder la cabeza y dar una retirada adelantada. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar, ciudadanos. Como ya lo veíamos venir, los hijos de Xóchitl Gálvez y de cualquier panista demuestran todos los días lo que son: unos racistas, unos clasistas, unos misóginos, y ahora se ha revelado este video filtrado por Ciudadanos de Pie que revelan al hijo de Xóchitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez Gálvez, como un verdadero violento que inclusive hizo golpear a una niña menor y a los empleados de un restaurante en la Ciudad de México. Vamos a ver rápidamente este video, este extracto donde el hijo de la candidata Juan Pablo Sánchez Gálvez sale a demostrar de qué está hecha su familia y cuál es la educación que le dio su madre, la cual está en completa crisis. Vamos a revisarlo porque ya los tres partidos del Frente Amplio tomaron una decisión de retirarla. Cállate, cabrón. A ver, ¿de qué, güey? ¿Cállate? Aparte su madre, ponle la lata, carita. La vente, niño. Solo te aquí queda. Che puto, cabrón. ¿Qué, güey? No. Que se dejan meter, pendejo. Están pendejos ustedes. Que se dejan meter tantos pesos. Ahí ese mal que se dejan meter. ¡Pinches putos, cabrón! ¿Quién se deja vender? ¿No ustedes? ¿Quién se deja vender? ¿Quién es el gato? ¿Quién se dejó vender? Gente, ¿quién se dejó vender? Ellos o yo. ¡Pinches putitos, cabrón! ¡Que se deja vender, pendejo! Se dejan meter por unos putos tacos, pendejo. Güey, se dejan meter la puta. Pero fue para Bayron. Por los putos aquí, tacos, pinches gatos, cabrón. Puede ser. Por unos putos tacos se dejan meter. Pinches gatos, cabrón. Puta madre, cabrón. ¿Dónde están tus putos huevos? ¿Dónde están? ¿Dónde están, pendejos? ¿Dónde están sus putos huevos? ¿Dónde están? Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, este personaje, este junior, pues claro, se ve revelado de qué está hecho, cuál es la educación que le dio su madre, su padre y toda esta ideología neoliberal que claro, revela a estos juniors, los cuales se creen omnipotentes para ir y hacer lo que quieran donde sea. Sin embargo, de esta manera Xóchitl Gálvez salía a decir quién era su hijo, el cual es el encargado de las juventudes de su campaña. Vamos a escuchar cómo es que su madre mentira
sentía acerca del temperamento y de la realidad de su hijo, Juan Pablo Sánchez Gálvez, el cual es revelado como un clasista, como un racista y como un misógino. Es un chavo deportista, no bebe una gota ya de nada. Ay, está súper metido en la campaña conmigo, trae una red de jóvenes, o sea... Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que Xóchitl Gálvez miente descaradamente diciendo que su hijo es una blanca palomita, que claro, no rompe ni un cristal, porque sí, es algo que ni ella se cree. Son mentiras que ella inventa para intentar ganar votos y crear una imagen de familia feliz, panista y totalmente honesta. Sin embargo, después de tanta presión que se dio en redes sociales, inclusive con este hashtag borrachín, pues ha tenido que salir este personaje, el hijo de Xóchitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez Gálvez, a separarse del cargo que tenía en la campaña de su madre. Pues sí, ustedes dirán, ¿se está atacando a un hijo de una candidata? Pues no, este chavo es mayor de edad, además forma parte de la campaña del equipo de su madre. Xóchitl Gálvez es el coordinador de los grupos juveniles, pues como tal tiene que ser tratado con la misma vara como se le trataría a cualquier funcionario o inclusive a cualquier colaborador de campaña, llámese de cualquier partido, del PRI, del PAN o del PRD. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente cómo es que este junior sale a disculparse e inclusive a justificarse, porque sí, ya salió su mamá, Xóchitl Gálvez, a mentir de nuevo acerca de todos estos hechos, los cuales son innegablemente una explosión en la cara para ella y para su campaña, porque sí, ya inclusive el Frente Amplio ha retirado a Xóchitl Gálvez tempranamente de las campañas presidenciales. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes, y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, este junior no tuvo de otra más que bajarse los pantalones, tragarse el sapo y claro, hacerse a un lado, porque sí, ha demostrado ser una verdadera basura, lo que es el 99.9% de los panistas. Así piensan sus hijos, que son dueños de absolutamente todo, no les importa la decencia humana y mucho menos respetar al prójimo. Imagínense si este personaje hubiese llegado al poder, si su madre fuese presidenta, lo que diría de todos los mexicanos y la prepotencia con la que viviría, sin mencionar que si esto hubiese pasado con los hijos del presidente Andrés Manuel, todos los medios neoliberales estarían gritando a los cuatro vientos la situación. Sin embargo, como se trata de Xóchitl Gálvez, pues claro, la defienden, la apapachan e inclusive la justifican por educar a tal barbaján, a tal cretino como lo es su hijo Juan Pablo. Sin embargo, por su parte, el Frente Amplio, PRI, PAN y PRD no han tenido de otra más que retirar a Xóchitl Gálvez de sus actividades y de su agenda de campaña como tal. Y como vemos en la pantalla, el PRIAN canceló toda su agenda pública y privada, aunque no han dado ningún motivo para dicha decisión. No habrá ni su conferencia en la mañana, ni eventos, ni tendrá gira, tampoco tendrá mítines. Por lo mientras, el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez, del PRI, del PAN y del PRD, tienen mucho por hacer, porque el control de daños es algo que definitivamente van a tener de tarea, rectificar este tropiezo que al final del día va a restarle bastantes puntos a Xóchitl Gálvez en las próximas encuestas. Pues sí, Morena y la doctora Claudia Sheinbaum no tuvieron que hacer absolutamente nada, ni guerra sucia, ni descalificaciones, ni inventar nada, porque esta señora solita se pone el pie, su propio
propia familia es un ejemplo de todo, absolutamente todo lo que está mal en este país, y por eso se largan de la política y Xóchitl Gálvez va a quedar en la historia como un desperdicio de dinero para sus campañas y también como la candidata más inútil y más mentirosa de la historia. Sin embargo, vamos a escuchar cómo es que esta señora fue acorralada por los medios y sale inclusive a justificar a su hijo y todos sus actos racistas y clasistas también. Mucho ojo, porque sale de nueva cuenta a mentirle a los medios diciendo que este video es de hace un año, pues más adelante revelaremos que este video es inclusive de hace apenas unos meses, cuando ella ya era candidata a la presidencia de la República. Coincidencia de la publicación del video. Decir que lamento, me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo ha ofrecido una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Tomé medidas, creo que lo he contado en algunas entrevistas, porque por eso para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral, porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya Juan Pablo, como adulto, se prepara de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias, y ya hubo consecuencias. Entonces, en mi caso, amo a mi hijo, pues obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija. Y que sea días del debate, coincide ahí. Pues van a tratar de sacar toda la guerra sucia, porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana. Pero bueno, estoy lista para eso. Y adelante, yo voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque. Pero los hijos del presidente no también se tienen que disculpar por la presunta corrupción. ¿Los hijos del presidente también tendrían que disculparse por presunta corrupción? Bueno, ellos no lo van a hacer nunca. Ahí los mexicanos tendrán que balancear. Obviamente, tener un hijo implica responsabilidad. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos a Xóchitl Gálvez, pues claramente va a defender a su pollito, a su niñito consentido, a su Junior, el cual salió a sacar lo peor de sí, sacó el cobre y reveló cuál es la verdadera educación que tiene en casa. Pues sí, si no puede respetar a los empleados de un restaurante, ¿qué esperamos del resto de los mexicanos? Sin embargo, esta señora salió al ataque a querer manchar al presidente Andrés Manuel, a culparlo de todos estos actos racistas y clasistas que realizó su hijo en este restaurante, e inclusive salió a querer manchar de nueva cuenta a los hijos del presidente Andrés Manuel, que si bien sabemos han sido calumniados las últimas semanas en diferentes medios chayoteros, e inclusive vimos cómo es que Xóchitl Gálvez los ha denunciado penalmente por supuestamente realizar actos de corrupción en la construcción del Tren Maya. Sin embargo, como vemos en la pantalla, Xóchitl Gálvez intenta distraernos con este tuit, queriendo distraer la atención hacia los hijos del presidente. Ella escribía en su cuenta de Twitter, y cito, y ahora todo México se pregunta, los hijos de López Obrador ya ofrecieron disculpas por el tráfico de influencias de las que son parte, hay niveles, están desesperados y vamos a ganar. Ciudadanos, ya no sabemos si reír o llorar, Xóchitl Gálvez es una verdadera ridícula, pues sí, ahora dice que el movimiento de Morena está desesperado, cuando ella ya no sabe qué hacer, ya no sabe cómo esconderse, y por supuesto, cada día que pasa, cada día que la sigue regando, pues claro, a este punto ya se dio cuenta que eligieron a una pésima opción para ir rumbo a 2024. Sin embargo, Xóchitl Gálvez vuelve a mentirle a los medios y ella sale a decir que el video fue de hace un año, cuando ella ni siquiera era candidata. Sin embargo, como vemos en la pantalla, las pruebas son bastante claras, inclusive proporcionadas
proporcionadas por el mismo hijo de Xóchitl Gálvez en su cuenta de Instagram, donde compartía esta fotografía casualmente vistiendo exactamente la misma ropa que tiene en el video donde sale violentando a estos trabajadores de hace 24 semanas, que si hacemos el cálculo sería de principios de noviembre, cuando este personaje salió a hacer su desfiguro. En esos meses Xóchitl Gálvez ya era candidata oficial del Frente Amplio, así que ya tenía una responsabilidad con su partido e inclusive este niño ya era parte de la campaña de su madre, pues sí, así como respiran mienten. Sin embargo, este video vemos que ha sido filtrado inclusive por ciudadanos de pie, los cuales han declarado en un texto filtrado a los medios de comunicación que ellos tienen miedo de las represalias y como tal salen a relatar cómo es que encontraron al hijo de Xóchitl Gálvez violentando a estos empleados. Como vemos en la pantalla, esta es la declaración de quienes grabaron el video, pues como dice y cito, el viernes 17 de noviembre del año pasado 2023, alrededor de las 2 de la madrugada, salía del antro República, ubicado en la Presidente Masaryk, en Polanco, y vi a un joven que peleaba con gente de seguridad del antro porque no lo dejaban ingresar. El grupo de amigos con los que iba y varias personas más lo grabaron porque llamó mucho la atención su comportamiento. Se veía en muy mal estado, tratando mal a los trabajadores, ofendiéndolos, discriminándolos e intentaba golpearlos. Armó todo un show. Preguntamos a los de seguridad y nos decían que ese joven había llegado solo, al parecer en un Uber, y que al negarle el acceso, él en mal estado perdió la cabeza e hizo todo lo que se ve en el video. Estuvimos grabando unos 10 minutos y nos retiramos al platicarlo después con unas amistades, y mostrando el video, uno de ellos me dijo que se parecía a Juan Pablo, el hijo de Xóchitl Gálvez. Extrañada o intrigada, seguí consultando la información con otros círculos y me confirmaron lo dicho. El joven es el hijo de la candidata a la presidencia. Pensé mucho en compartir este video por lo que significa para mi seguridad, pero al ver todo lo que se dice y se hace, no solo la candidata, sino su propio hijo en sus redes sociales, decidí que una familia así no puede ni debe llegar al puesto más alto. Me reservé mi nombre por miedo a represalias. Ciudadanos, aquí vemos claramente las declaraciones, cómo es que revelan la fecha, los hechos, y revelan cómo es que Xóchitl Gálvez vuelve a mentir diciendo que el video es de antes de su nombramiento. Pues sí, no le quedó de otra más que tragar el sapo y dar una versión falsa para de esta manera intentarle lavarle la carita a su junior. El que salió de igual manera a defender estos actos racistas y clasistas fue el mismísimo Carlos Loret en su programa, inclusive queriendo manchar a los hijos del presidente, comparando estos actos violentos, clasistas y racistas con este montaje que le están haciendo a los hijos del presidente. Vamos a escuchar rápidamente a Loretito queriéndole lavar la cara a este junior clasista. Hoy en Latinus, la guerra de los hijos. Se difunde un video del hijo de Xóchitl Gálvez en estado de ebriedad, mostrándose prepotente, clasista y machista. Y esto desata el debate sobre qué es peor, lo que hizo el hijo de Xóchitl o lo que han hecho los hijos de López Obrador. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos cómo es que Loret, sin pruebas, sale a querer meter en el mismo saco a los hijos del presidente que a los hijos de Xóchitl Gálvez. Pues sí, ya no les queda de otra más que decir, pero los hijos de López son peores. Así demuestran sus miserables intenciones y sus intereses. Ahora vemos de qué están hechos estos neoliberales. Pues sí, al igual que los hijos de Xóchitl Gálvez, pues claro, vemos inclusive cómo es que el esposo, que no es esposo de Xóchitl Gálvez, demuestra cuál es la educación que le dio a su hijo. Vamos a ver rápidamente cómo es que reacciona la familia de Xóchitl Gálvez a las cámaras y cómo es que se replica este comportamiento prepotente entre todos y cada uno de sus familiares. ¿Me das el tubo? No, me lo vas a llevar. ¿Te lo vas a llevar? ¿Sí? ¡Nico! ¡Nico, ven! ¡Quítale el tubo al señor! ¡Quítale el tubo al señor! ¿Con quién crees que te estás topando, Arne? No sé quién sea usted. Sí, por eso, yo sí sé quién eres tú. Así es. Sí, yo no, sí sé permita. Quién eres tú. Nico, no, quítale. Aquí la camioneta. Otro señor del palo, ¿no? Por favor, déjale, señor. Toma, Nico, agárralo. Deje los conos, por favor.
Vine a hacerte una prepotencia. A ver, pégame, pégame. Nada más quiero que me pegue. No, no le voy a pegar. Nada más quiero que me pegue. Eso es lo que le faltó nada más. Es lo que le faltó nada más, aquí pegarme. Está, señor, por aquí está gente. Sí, voy a hablar con Xochitl. Síguete riendo. Voy a hablar con Xochitl, dice aquí el caballero. Bueno, hace rato pidimos apoyo a la policía del sector Chapultepec, que es la que le corresponde brindar apoyo en estos casos. Este señor evidentemente quería pelear, que no le vamos a dar el gusto de generar violencia. Se mete ya al estacionamiento y Nico, el chofer, también. Entonces el titular del INVEA, que es un alto funcionario del gobierno de la ciudad, es el señor de chaleco gris, chaleco verde y gorra. Ya le van a hablar aquí al jefe de la policía y vamos a apostar, dice aquí que habla con Xochitl. Y pues sí, ciudadanos, así vemos claramente, el esposo no esposo de Xochitl Gálvez, su hijo, que son exactamente la misma calca, pero vemos en la pantalla cómo es que inclusive Xochitl Gálvez negoció la liberación de su hermana, la secuestradora, la cual tiene escondida en su pueblo natal, como vemos en la pantalla, inclusive la hija de Xochitl Gálvez, que se la pinta de ambientalista y de activista, vimos hace unos días cómo es que fue a la construcción del Tren Maya a armar este montaje tipo Loret de Mola, salió a denunciar al presidente Andrés Manuel. Sin embargo, vemos cómo es que estos juniors solamente son unos títeres de su madre, son contratados por el Frente Amplio, y claro, vemos cómo es que su madre los pinta como los grandes activistas, como los grandes jóvenes, como los grandes ambientalistas, que solamente se dedican a administrar las empresas fachada, las empresas fantasma de su madre, con contratos gubernamentales por más de 1.500 millones de pesos, que al día de hoy no puede aclarar esta candidata. Pues sí, ciudadanos, ahora vemos cómo es que a Xochitl Gálvez se le voltea a todo. Vimos cómo es que inclusive ella iba hasta los Estados Unidos a acosar a los hijos del presidente, a sus hogares, se iba a tomar fotos e inclusive los ha denunciado penalmente. Pero ahora, cuando salen a relucir estos videos, que son pruebas totalmente reales, ahora sí, sale a sacar las uñas y a quererse hacer la víctima de la situación. Sorprendentemente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller salió de manera coherente a defender a los hijos y a familiares de los políticos, al igual como hemos visto los ataques injustificados al hijo del presidente Andrés Manuel, Jesús Ernesto. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller salió de manera heroica y coherente a llamar a la no guerra sucia. Sin embargo, en conclusión, vemos cómo es que la campaña de Xochitl Gálvez ya se acabó. Su familia es un claro ejemplo de lo que es ella: una racista, una clasista, una misógina, una verdadera agresiva, a la cual nadie le cree que tenga una familia sana. Pues sí, pobrecita, ella vive engañada de que es empresaria, de que sus empresas son legales, de que sus hijos son empresarios, son buenos niños, de que su esposo es su esposo y de que ella viene de orígenes indígenas, que salió adelante por su propia cuenta y de que es honesta. Al final del día vemos cómo es que se engaña de que va a ganar o de que tiene una posibilidad remota de ganarle a la doctora Claudia Sheinbaum. Pues dejémosla que viva en su cuento de hadas, porque sí, esta es una crónica de la muerte anunciada de la campaña de Xochitl Gálvez. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta filtración de este video que demuestra quién realmente es el hijo y familia de la candidata Xochitl Gálvez? ¿Ustedes creen que ya se haya acabado la campaña de esta señora? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!